El juez Enrique García Garrido, de la Sala 011, de la Unidad de Gestión Judicial 8, en el Reclusorio Preventivo Norte, dictó fallo absolutorio a favor de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por los delitos de robo agravado, abuso de autoridad y discriminación. Tras el fallo, la alcaldesa Sandra Cuevas agradeció la decisión y dijo: gracias a Dios esto terminó, tenemos una resolución absolutoria, es decir, ya no tenemos ningún tema ni tampoco tengo ningún antecedente penal, eso es muy importante aclararlo. Al salir de la audiencia en los juzgados anexos del reclusorio norte, la funcionaria dijo estar lista para seguir trabajando, construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Y bueno, pues lista para seguir trabajando, para seguir construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México, que es la alcaldía Cuauhtémoc, a trabajar y principalmente reconocer el trabajo que hacen las instituciones. Este país desafortunadamente cayó en manos que no debía caer, pero las instituciones siguen vivas, las instituciones siguen haciendo lo que deben hacer y hoy reconozco al Tribunal de la Ciudad de México porque hizo lo que debía hacer, así como en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante representantes de los medios de comunicación que le esperaban a la salida del juzgado, comentó que el aprendizaje que le deja esta experiencia es el siempre salir con la cara en alto. Salir con la cara en alto siempre, no doblegarse, no espantarnos de nada, siempre tener la cabeza fría, siempre tener el espíritu muy fuerte para que podamos dar la batalla y salir como el día de hoy, triunfantes. Ganar una y otra vez, pero eso solamente se logra cuando uno tiene el alma tranquila, el espíritu tranquilo y no le debe nada a nadie.